pasado la noche aquí. Sí, hemos pasado ya dos noches con esto y el colegio se ha tomado hasta nuevo aviso. Están esperando la reunión que ha prometido el gobierno. Sí, estamos esperando la reunión. ¿Le han dicho la hora? A las 4. ¿No va a entrar nadie? ¿No entran chicos, docentes? No entra nadie, absolutamente nadie, excepto gente que quiera participar en esta toma, nos invitamos. ¿Cuántos chicos han pasado la noche aquí? Hemos pasado aproximadamente, no saben. Bastante, demasiada cantidad. Éramos muchos chicos, no podemos así números exactamente. ¿Tienen miedo que vengan a tratar de desalojar la escuela? No, miedo no, porque ya hemos firmado una resolución que no pueden venir a desalojar esta mañana después de la reunión. ¿Quién vino? Lucero, lo garantizo. No. ¿Pero vino alguien de la justicia? ¿Vino fiscal? Vino, no. Bueno, vinieron fiscales a querer desalojar, no pudieron, listo. No puedo decir más. Sí, estuvimos tanto. ¿Acá hay chicos de otras escuelas, como pasó ayer, que vinieron desde otros lugares también? Sí. ¿Más no. Más de 50. 50, 45 chicos. Más de 50 chicos. Sí. ¿Una asamblea para tratar los temas de esta tarde que van a llevar a la DEMES? Sí, eso de... Vamos a hacer una asamblea ante la reunión para definir los temas y discutir allá. ¿Ustedes van a ir representantes de esta escuela también? Sí, van a ir representantes de todos los colegios que están en junto, que estamos conjuntos en esta marcha, en esta toma de colegio y todo. Muchísimas gracias. Es la palabra de los alumnos, estudiantes, que han pasado la noche en el colegio Jerónimo Luis. Aquí también la imagen son los chicos detrás de las rejas, en la puerta, cadenas con candados que... dejan totalmente cerrado el ingreso a la escuela, y detrás las pancartas que se han convertido en el símbolo de este reclamo de los estudiantes, colegio tomado, la imagen que se repite, al igual que en el colegio Carbó. Los chicos dicen que también aquí vinieron representantes de la justicia, les indicaron de que había una orden de desalojo, pero es como que todo quedó en stand-by hasta la reunión que ha... prometido el gobierno provincial, las autoridades provinciales, a las 4 de la tarde. En principio, hasta esa hora sería una especie de tregua para ver cómo se resuelve este conflicto y ojalá también se comience a estudiar concretamente los reclamos, los pedidos concretos que están haciendo cada uno de los chicos que forman parte de las escuelas que están en conflicto. Aquí nos dicen, no solamente hay estudiantes del Jerónimo Luis, sino también de otras instituciones provinciales.